ampliar las a lo largo de la rueda de prensa o a lo largo de la tarde, lo que sea necesario, y con independencia del de informe que a continuación presentará la consejera Alicia de Miguel, me gustaría decirles que el Consejo de la Generalitat, en la reunión de hoy, ha decidido ejercer el derecho de rectificación frente al reportaje emitido el pasado sábado por el programa de televisión española Informe Semana. Un derecho de rectificación basado en la certeza de que ese reportaje servía única y exclusivamente para dar mala fama y mala imagen a la Comunidad Valenciana en vísperas de la visita del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Una alfombra de insidias sobre lo que es y lo que representa la Comunidad Valenciana para que se pasease, con su porte habitual, el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, con el porte con el que habitualmente se pasea sobre esta tierra que, si fuera por la actuación de su gobierno, acabaría siendo las Urdes del siglo XX. A continuación, vamos a mostrarles a ustedes el vídeo. Cuando entendemos que cuando uno ejerce el derecho de rectificación frente a la prensa escrita, envía un artículo de prensa escrita, y que cuando uno ejerce el derecho de rectificación frente a una televisión, entendemos que lo que debe enviar es una rectificación ya elaborada. Hemos elaborado una rectificación audiovisual que la vamos a poner ahora para todos ustedes y que a continuación repartiremos para que todos ustedes dispongan de ella y que repartiremos asimismo a todas las televisiones españolas para que conozcan cuál es la posición de la Generalitat Valenciana ante ese reportaje de Informe Semanal. También enviaremos esta rectificación audiovisual a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria para que hagan de la rectificación el uso que creen conveniente, y a la Asociación de Empresarios del Turismo de la Comunidad Valenciana y a las principales empresas turísticas de la Comunidad Valenciana, que son probablemente las que más dañadas se han visto por este reportaje, que en última instancia casi probablemente pretende desviar el turismo que viene a la Comunidad Valenciana a otras comunidades autónomas. Si el desarrollo urbanístico de la Comunidad Valenciana no es diferente del desarrollo urbanístico de Málaga, del de Almería, del de Tarragona o del de Murcia, Informe Semanal dedica un reportaje solo a dar mala fama a la Comunidad Valenciana y no al resto de provincias, es obvio que lo que se busca en última instancia es que el turismo o los inversores que iban a venir a la Comunidad Valenciana se vayan a otras provincias españolas. Si hay algún inversor turístico que tenía previsto invertir en la Comunidad Valenciana y a la Comunidad Valenciana se le da mala fama, que nadie se engañe, la inversión turística acabará haciéndola, pero probablemente en Cataluña y no en Alicante, en Castellón o en Valencia. Vamos a ver el vídeo, la rectificación audiovisual, el ejercicio de rectificación audiovisual que hace el Consejo de la Generalitat. Esta misma tarde saldrá el documento audiovisual con un notario para Madrid y le será entregado a la directora general de Radio y Televisión Española por vía notarial esta misma tarde, con la intención de que sea incluido en el informe semanal de mañana, sábado por la noche. Y ya veremos si dentro de la idea de pluralidad que Televisión Española tiene, está incluido el que cuando una información es evidentemente falsa, se rectifica con total naturalidad. Por favor, ¿podemos ver la rectificación audiovisual? El pasado 14 de enero, Televisión Española emitía en el programa Informe Semanal el reportaje Construcción sin Límite. Para que ustedes hagan una idea, afirmaciones sin fundamentar o radicalmente falsas que se hacen en el informe semanal son algunas como estas. El viernes se produjo una modificación en el PAI de Tabernes, se dice en el reportaje. Se ha paralizado el PAI de Tabernes, se dice en el reportaje. Por cierto, hoy hemos sabido que además los dos testigos del PAI de Tabernes que aparecen en el reportaje tienen construcciones ilegales hechas en zona de protección marítimo-terrestre y además con órdenes de demolición. Este es el tipo de testimonios a los que ha acudido Televisión Española y que, por lo tanto, avalan la credibilidad de su reportaje. Más frases. El urbanismo valenciano implica la expulsión de la gente de su territorio.
hay 15.000 afectados por PAIS en la Comunidad Valenciana. Se han recalificado 50 millones de metros cuadrados. Voy a intentar poner una expresión de suficiente asombro ahora. 800.000 familias alemanas se instalarán en la costa levantina. 90 PAIS se desarrollarán con la antigua legislación. 40 grandes proyectos han sido desinformados, y mi expresión también es de asombro, por las confederaciones hidrográficas por falta de agua. Informe semanal solía ser un programa serio. Si acuden ustedes a la página web de Informe Semanal, se encontrarán que la explicación del programa se resuelve con tres afirmaciones. La primera: este fin de semana concluye el plazo dado por la Comisión Europea para que la ley urbanística valenciana se ajuste plenamente a la legislación europea. No se dice que la legislación urbanística valenciana ya se ha reformado y ya se ha ajustado a la legislación europea. Y todos ustedes saben que el periodismo, cuando se oculta media verdad, se está emitiendo una mentira. Segunda afirmación: miles de denuncias por presuntos abusos urbanísticos en la costa levantina han motivado la intervención y la advertencia hecha desde Bruselas. No se dice que todas esas denuncias se han presentado en Bruselas, que ninguna se ha presentado ante un tribunal español, que ningún juez ni ningún fiscal de la Comunidad Valenciana ha visto ninguna de esas denuncias y que la Generalitat Valenciana tampoco ha visto ni podido leer ninguna de esas denuncias. Y que en derecho, cuando se hace una denuncia o se presenta una acusación y el que es acusado no puede ni siquiera leer, ni saber quién le ha denunciado, ni leer la denuncia, se produce lo que se llama indefensión. Y que la indefensión es una de las situaciones jurídicas que están eliminadas por la Constitución de 1978. Se dice, otra vez, solo la mitad. Y se dice como tercera afirmación: para unos el desarrollismo feroz emprendido en zonas del litoral no tiene territorio que lo soporte. Para el gobierno de la comunidad todo se explica por el interés de grupos de presión extranjeros, dando por hecho que todos aceptamos que aquí hay un desarrollismo feroz que no hay, por ejemplo, en la Costa del Sol, o que no hay en la Costa de Almería, o que no hay en la Costa Murciana. ¿Qué nos hace a los valencianos diferentes? Que por lo visto no somos afectos a ZP. El reportaje se tituló Construcción sin límites, probablemente porque no se atrevieron a titularlo Valencianos sospechosos habituales para Zapatero. Creemos que la manipulación de Informe Semanal no fue inocente y por lo tanto, por eso ejercemos en plenitud de nuestros derechos el derecho de rectificación que nos da la ley y que nos da la Constitución, en nombre del Consejo de la Generalitat y del pueblo valenciano, que con reportajes como estos ve cómo su mala fama se amplía y, sobre todo, como nuestros intereses turísticos se ven gravísimamente perjudicados. Consejera. Pues hay un convenio que tiene por objeto establecer... Sí, consejera, por favor. Me agradaría que contestara si Televisió Espanyola no emet el vídeo que han elaborat per es va emetre la setmana passada en Informe Semanal i si entre a la Comunitat Valenciana. Consell de la Generalitat, que és un consell democràtic, clarament democràtic, mai pren represàlies en contra de ningú. De moment, Televisió Espanyola és una televisió pública. Si això haguera passat en una televisió privada, tindria importància. Que hagi passat una televisió pública pagada en els impostos de tots, també dels valencians, és el que és més preocupant. I per tant, en aquest moment no contemplem la possibilitat de que una televisió pública i sotmesa a dret i que vol anar per el camí del dret i que està informada per l'informe de no sé quants savis i sabuts del món de l'audiovisual, no atenga la demanda de l'exercici del dret de rectificació en un reportatge que jo crec que el 90% dels valencians, per més que no estem d'acord en el Consell i per més que no siguin del Partit Popular, coincidixen que ha estat clarament manipulat. I no sols clarament manipulat, sinó que ha sigut un reportatge que insulta al poble valencià en benefici d'altres comunitats que competeixen turísticament amb nosaltres. Políticos a ese estatuto. Me gustaría conocer la opinión del portavoz. Respecte al fet que moltes de les llicències de televisió digital terrestre, estic referint-me, que s'han concedit, moltes d'aquestes televisions locals tan bon ull, no? M'agradaria que ho valorara, per favor.
Jo crec que dins d'aquesta empresa estan algunes de les televisions locals amb més antiguitat i més reconeixement a la comunitat valenciana, almenys a les capitals, i que dins d'aquesta empresa hi ha empresaris de la comunicació i també empresaris tradicionals de la comunitat valenciana. No valore el fet de que aquests empresaris estiguin dins d'aquesta empresa, com tampoc valore el fet de que alguna altra empresa esté participada per polítics en actiu del Partit Socialista i d'Esquerra Unida, que ara mateix estan preguntant en les Corts Valencianes per un concurs en el qual, com a accionistes d'una empresa de televisió, tenien un interès directe. No vaig a valorar l'accionariat de cap de les empreses que s'han presentat.